Cortés. Gracias por su amable atención. Quédese con nosotros, tenemos información muy importante de la que se va generando al momento. Le voy a estar hablando sobre que una mujer dio a luz a 10 bebés. Así lo escuchó usted bien. Esta mujer dio a luz a 10 bebitos. Le habían dicho que nada más eran 8, pero ella tuvo 10 bebitos. Y también le estaré dando a detalle la información de que hoy se cumplen 3 años del asesinato de Fernando Purón Johnson. También le estaré dando a conocer que se incendian 2 domicilios en menos de 2 horas. Así las cosas. También en una sola noche hubo 2 intentos de suicidios de 2 jovencitas. Así que quédese con nosotros. Le estaré dando a detalle toda esta información. Siendo las 7 de la tarde ya con 3 minutos, 7 con 3 minutos. Le doy la bienvenida también a los que nos escuchan por la Mega 94.3. Muy amables por estar sintonizándonos. Quédese con nosotros. Le doy también a conocer nuestra línea de centro de mensaje que ya está disponible para que usted mande su saludo, algún comentario, si tiene alguna problemática en su colonia. Con mucho gusto le estaré dando lectura y seguimiento. 878-145-9734. Esa es la línea que ya está disponible, 878-145-9734. Tenemos una temperatura actual en los 36 grados centígrados. Claro que hay que tomar en cuenta la sensación térmica que se registra en 41 grados centígrados. La temperatura mínima ya entrada la noche se espera en 25 grados centígrados, el cielo despejado, soleado, no hay probabilidades de lluvia. Hay que tomar en cuenta que en estos días se estarán registrando estas temperaturas altas muy cálidas de 40 grados centígrados, pero para eso, obviamente, para que nos dé a detalle toda la información del clima, que es más con el experto, con el meteorólogo de aquí de la localidad, que en unos momentos nos vamos a enlazar con él, porque esto es el pronóstico del tiempo. Regresamos siendo las 7 de la tarde con 5 minutos, 7 con 5, y sí, efectivamente las temperaturas se están registrando, pues altas temperaturas, obviamente en los 40 grados, pero para que nos dé detalle el pronóstico del tiempo, tenemos ya en la línea al experto, al meteorólogo de aquí de la localidad, de aquí de Piedras Negras, que él nos va a detallar toda esta información. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes a usted, buenas tardes también al auditorio. Pues bueno, bien dice, las temperaturas en verdad bastante calurosas, lo habíamos comentado ayer, esta semana particularmente será una semana bastante, bastante caliente, con valores de temperatura bastante elevados. Al momento temperatura en Piedras Negras, 38 grados de temperatura, con un cielo medianamente nublado, y pues bueno, las condiciones de lluvia se van a seguir negando parte de lo que resta de esta semana. Las temperaturas seguirán siendo bastante, bastante elevadas. De hecho, para mañana volveremos a amanecer por ahí de 25 grados. La máxima estará rodando de entre 38 y 40 grados, con sensaciones térmicas en verdad bastante elevadas. La sensación térmica para mañana, más bien la temperatura máxima para mañana será en 38, pero con una sensación de 41. Y el jueves también va a ser una temperatura bastante elevada, con una máxima de 38, con una sensación térmica en 41, y en ese mismo rango se mantendrá literalmente hasta el fin de semana. Serán temperaturas muy, muy calientes, ya lo mencionaba hasta un ayer, la gente que tiene la necesidad de tener que trabajar al aire libre, pues bueno, que vaya usando sombrillas, que vaya usando ropa holgada, y si no hay necesidad, la gente que regularmente nos escucha y
del auditorio, pues bueno, si no tienen nada que andar haciendo en la calle, pues bueno, que se mantengan convenientemente hidratados. Este calor, insisto, seguirá gran parte de esta semana hasta el próximo viernes, y a lo que se ve en un pronóstico a largo plazo, no denota ninguna posibilidad de lluvias. Al momento el mirador está indicando algunas lluvias que se están presentando, pero muy lejos de nosotros, están precisamente en lo que se conoce como la Serranía del Burro, casi pegadito a lo que es el municipio de Musquis, allá donde está la reservación de los Picapús. Por ese rumbo, ahí está cayendo bastante agua, y regularmente siempre hay precipitaciones en esa área. Pero bueno, difícilmente podría llegarnos a nosotros, tal vez alguna nubosidad como la que estuvo presentándose ayer, y muy remotamente alguna llovizna muy ligera en la parte noroeste de la ciudad. Esto es allá por el área del año 2000, por allá en Villarreal, toda esa parte, a Coros Progresista, todo eso. A lo mejor y de repente podrían tener alguna nublados importantes, entonces, pero una lluvia importante al momento, pues no hay nada. Así que a seguir soportando este calorcito, que es el preámbulo todavía de lo que será ya la temporada de verano aquí, particularmente en gran parte de la región, y todo lo que será el norte del estado. Temperaturas máximas, mínimas, hablo precisamente de esas temperaturas altísimas que estaban manejando. La temperatura más alta fue en Sinaloa, con una temperatura máxima de 43 grados. De hecho, Torreón sale con también en segundo lugar con una temperatura máxima de 41 grados. Y la más baja fue en el Estado de México, allá en el Estado mexiquense, de allá del Estado de México, con una temperatura mínima de 3 grados. Así pues, compañera auditorio, teníamos viviendo unas temperaturas bastante calientes, y pues no queda más que cuidarse, mantenerse hidratados, y pues bueno, aguantar estos calorcitos que ya nos habíamos acostumbrado a que siempre estaba lloviendo en las tardes, temperaturas muy templadas y cálidas, pero pues ahora ya no, ya serán temperaturas bastante elevadas, propias ya de la temporada, compañera. Claro que sí, ingeniero, como usted lo comenta, hay que tomar precauciones, y sobre todo a los niños y a las personas de la tercera edad, y sobre también a los animales, que son los más vulnerables con estas altas temperaturas. Muy amable, nos estaremos enlazando con usted el día de mañana a la misma hora para que nos dé a detalle lo del pronóstico del tiempo, ya que cambia constantemente. Claro que sí, muy amable, como siempre, por el espacio y la oportunidad. Síguese cuidando, por favor, y si Dios así lo dispone, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Gracias, hasta luego. Gracias. Esto fue el pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con la información. Muy buenas tardes a toda la gente que ya se conecta con nosotros, a la gente que está pendiente. Oiga, esta información que nos llega y que ya le está dando la vuelta al mundo, en unos minutos más se la voy a presentar. Quédese con nosotros porque le voy a hablar de una mujer que no dio, bueno, dio a luz no a uno, a dos, a tres, a cuatro, no. Dio a luz a 10 niños. Pero le habían dicho que eran 8. Que eran 8. Ella esperaba 8, pero nada, que le resultaron 10. Bueno, pues dio a luz a 10 niños. Imagínense nada más cómo se encontraba esta mujer. Y creo que son 7 mesinos, ¿eh? Sí. Son 7 mesinos. Le voy a tener todos los detalles en unos minutos más adelante. Mientras tanto, nos vamos con toda la información policiaca. Información importante que se registró el día de hoy en la ciudad de Piedras Negras. Y es que resulta que en menos de 2 horas se registró en Piedras Negras 2 incendios a casa habitación. Y es que las altas temperaturas están provocando este tipo de siniestros y están acudiendo los elementos de bomberos. Desafortunadamente, hay daños materiales de consideración. Bueno, pues vamos a estar más un poquito más adelante. Le vamos a dar a conocer toda esta información de este incendio. Y es que se registró esta mañana, se registraron 2 incendios. Mientras tanto, le voy a dar a conocer que en una sola noche se registraron 2 intentos de suicidio a una joven de 24 años. Tomó
medicamento en un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, y una menor de 16 también intentó quitarse la vida. Le voy a tener los detalles de la información. Esto se registró en el sector Villarreal con el agente del Ministerio Público, Alejandro de León Mendoza. Parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal se toman conocimiento de dos intentos de suicidios por parte de dos personas del sexo femenino. Uno de ellos ocurrió en lo que es la colonia Lázaro Cárdenas. Esta persona cuenta con 24 años de edad y realiza esta decisión de ingerir pastillas por problemas familiares que tenían ahí con su pareja, ya que tenían aproximadamente una semana de estar separados. Toma la decisión de ingerirlas, pero hasta el momento se encuentra estable. Asimismo, otro intento de suicidio por parte de una menor de edad en la colonia Villarreal, en donde de igual manera toma la decisión de ingerir pastillas, por lo que lo detectan a tiempo y la misma se encuentra estable. Esta decisión también la toma la adolescente por problemas que tenían con su pareja. Sí, en su momento se tiene un centro de atención a víctimas en donde se cuenta con ayuda psicológica para realizarle terapias a esta persona. 7:13 es la hora correcta. 7:14 ya cambió el reloj. 7:14 la temperatura en los 36 grados centígrados. Tenemos más información. Fíjese que hay que poner mucha atención si usted son de las personas que les gusta tener el incienso, Pedro. Ya ves que hay muchas personas que les gusta tanto también los aceititos, las veladoras o estas varitas. Pues resulta de que este incendio, eso fue lo que provocó. Este incendio se registró en un domicilio que está ubicado en la colonia Lomas de la Villa, sobre la calle Generoso Montemayor. Fue causa debido a una chispa, precisamente de lo que le estoy comentando, de una vara de incienso. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, ya que lograron salir a tiempo. El dueño Carlos Gerardo Espino Rodríguez, él comentó que tiene pagado el predial y espera pues que el seguro le responda y le hagan válido este seguro. Que le hagan su evaluación, ¿no? Porque este incendio se registró allá en los sectores del poniente de la ciudad de Piedras Negras. Y bueno, ahí podemos ver en la imagen cómo pues prácticamente tuvo serios daños materiales. Sí, sí, hay que poner mucha atención, claro con que toda esta sí. Información que se está generando. También déjeme darle a conocer que se incendió, como ya bien le decía al principio, se incendió una casa habitación en la colonia Lomas de la Villa. Tenemos la información con el comandante de bomberos Gabriel Galindo, que nos habla al respecto de este incendio, este voraz incendio que consumió también prácticamente en su totalidad todos los muebles de esta casa habitación. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero ahí acudieron nuestros heroicos bomberos de Piedras Negras. Revisándonos con la propietaria, nos dice que prendieron una vara de incienso en una de las habitaciones y de repente vieron que salía mucho humo. Cuando fueron a revisar, bueno, ya había muchas llamas en el interior. Afortunadamente salieron todos, no hay personas lesionadas, solamente las pérdidas materiales. Sí, son pérdidas muy importantes, no se ha revisado todavía, pero sí debe haber pérdidas muy importantes en la casa. Dicen que es comentan que solamente era una vara de incienso que ya la habían utilizado en otras ocasiones, pero que de repente lo descuidaron y fue suficiente. 7:16, 7:16, pues así como los robos, también a la orden del día, están los choques, sí. Pedro, así se están dando, hay que tener mucha precaución a los que vamos en vehículos, a los que manejamos, no nada más es de ir, hay que ir manejando, también no hay que estar con el celular en la mano, que probablemente también esas son una de las causas de estos fuertes accidentes que se han presentado aquí en la ciudad de Piedras Negras, también el exceso de velocidad, y fíjese que un choque ya se están recabando pruebas de este choque, ya está también
consignado ante asuntos viales. Ya se tiene información para poder identificar al presunto responsable que además se dio a la fuga. Esta información la detalla Alejandro de León Mendoza, él es el coordinador del Ministerio Público. Por parte de la Dirección de Seguridad Pública, en realidad, o lo que es la Unidad de Atención Temprana de Asuntos Viales, de un informe policial homologado de un accidente ocurrido, lo que es donde participa lo que es una camioneta, lo cual se estampa con unos inmuebles, por lo que los conductores abandonan dicho vehículo, pero se cuenta ya con datos que en su momento nos pudieran dar la identificación y ubicación de las personas, por lo que se sigue la investigación y asimismo las personas afectadas esperan que se puedan a presentar lo que es su denuncia que haría correspondiente. A los lesionados también se les brindó lo que es la atención médica, se encuentran estables y en su momento también esperamos que puedan presentar su denuncia. Bueno, vamos con más información importante para usted en esta tarde calurosa en la ciudad de Piedras Negras. ¿Cuántos grados tenemos la temperatura? A ver si me indican, por favor. 36 grados, pero 36. Obviamente la sensación térmica son de 40, 41 grados centígrados. 36 grados, aquí adentro. Aquí adentro, por eso te digo. Aquí adentro. Aquí adentro. Aquí adentro. Hay que decirle al patrón que nos compre el aire porque ¿cómo vamos a estar así sufriendo? A ver si nos estamos. Y con el cubrebocas, pues más. Saludo con gusto a Peter Hernández, gracias Peter, aún nadie se ha ocupado del puente, dice Peter, gracias Peter por vernos. Abigail Aquino, ay, gracias a la gente de Ciudad Acuña, a nuestros hermanos allá de Ciudad Acuña, muchísimas gracias por vernos y escucharnos, dice Peter Hernández, besitos desde Georgia, se me hace que los besitos no eran para mí. Pero pues como quiera, un saludo para muchas Yoya. Gracias Peter por vernos. Pues mucha gente, Aide Moreno, Ana Carrillo, Carmen Muñoz, Pancho Martínez, Pablo Alvarado, Francisco Alor, Irma Garza, Sonia Garanzuay, Francisco Alor, Lalo Gutiérrez, oiga, no, mucha gente que nos está viendo, muchísimas gracias, donde quiera que usted nos vea o nos escuche a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila, muchísimas gracias por vernos y escucharnos y estar pendiente siempre de la información importante que se ha registrado en estas últimas horas en la ciudad de Piedras Negras. Déjeme darle a conocer que a disposición del Ministerio Público fue puesto José Luis N. por el delito de portación de arma prohibida. Sin embargo, es señalado por haber cometido un abuso sexual en agravio de una menor de edad. Alejandro de León Mendoza nos da los detalles de la información. Ya está el caso con la fiscalía y es que esto se tiene que ver muy bien porque de repente yo no quiero excusar a nadie ni decir que no es cierto lo que ha dicho esta menor o esta mujer, pero muchas veces son casos inventados o cosas que... Es que son cosas muy delicadas. Muy delicadas, entonces eso siempre la Fiscalía General de Justicia del Estado lo tendrá que investigar a fondo para dar con la verdadera razón de la situación y no, pues ahora sí que juzgar a una persona que no haya cometido tal cosa, ¿no? Porque quedan marcados, Pedro. Que cargas con ellos ya para toda tu vida, en dado caso que sea inocente, porque son cosas muy delicadas para comprobar. Y si es culpable, que lo va a decidir un juez, que le carguen todo el peso de la ley. Digo, si cometió alguna situación irregular o fuera de la ley, que le apliquen toda la ley a esta persona. Pero del caso nos habla Alejandro León Mendoza, quien es coordinador de unidad de la unidad masiva de la Fiscalía General del Estado. Esta persona se encuentra detenida, lo que es la unidad de atención temprana, se detiene por otro delito diverso, el cual se le sigue una investigación por un delito de abuso sexual. En su momento, si se llegase a acreditar estos hechos, pues se solicitaría lo que es ante el órgano jurisdiccional el mandamiento judicial. Una vez que se instaló lo que es la carpeta, se cuenta ya con lo que es la denuncia y el querella correspondiente. Bueno, en su momento solicitar ante el órgano el mandamiento judicial correspondiente. Sí, esta persona se encuentra detenida, lo que es la unidad de atención temprana. Bueno, hay más información importante para usted, déjeme darle a conocer. Hoy se cumple el tercer aniversario luctuoso del fallecimiento de Fernando Purón Johnston.
Lamentablemente esto pues conmovió en aquel entonces pues la situación de la vida pública y política de la ciudad de Piedras Negras, porque hay que recordar que Fernando Purón fue victimizado en un saliendo de un debate, debate político, y bueno, lamentablemente se dio esta situación, y hoy se cumplen tres años de este lamentable suceso en la ciudad de Piedras Negras. Las investigaciones sobre el homicidio de Fernando Purón continúan al cumplir 3 años de esta situación. Actualmente hay un detenido recluido en el penal y se continúa en la búsqueda del autor material, declaró Alejandro León Mendoza, coordinador de la Unidad Masiva de la Fiscalía General del Estado. Y una disculpa, de decir usted, oiga, ¿por qué sale este señor en todas las entrevistas? Pero es que es el único funcionario autorizado para dar a conocer la información, por eso sale repetitivamente en toda la información policíaca. Dentro existe lo que es la causa penal ya instruida en lo que es el juzgado oral, por lo que se cuenta también con ya una orden de detención por parte de otra persona que hasta su momento no ha sido localizada. Se sigue con la búsqueda del mismo, pues en su momento, una vez que se llegue a localizar, se implementará la misma y se seguirá con lo que es el proceso penal. Así es, existe ya en este asunto, ya existen personas detenidas, el cual pues ya está vinculado en medida cautelar de prisión preventiva. Así se cuenta con la colaboración realizada por parte de la Fiscalía para la identificación y localización de la otra persona. Así es. Bueno, sí, efectivamente, hoy se cumplen los 3 años luctuoso de Fernando Purón Yoctun, y pues sí, efectivamente, pues lo recordamos con esta última entrevista que le hizo a la Cámara de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Precisamente fue a nuestro compañero Pedro Bailón quien le dio esta entrevista, ya escasos sí. Minutos. Después de haber realizado el debate, tuvimos la oportunidad de estar con Fernando Purón, y esta entrevista fue concedida a Cuarto Poder Noticias Coahuila, y prácticamente fueron, pues ahora sí que sus últimas palabras a los medios de comunicación, estas entrevistas que le voy a presentar a continuación, con su como se caracterizaba a Fernando, ¿no? Con energía, con sí, con su muy peculiar forma de dar a conocer algún detalle o de dar en sí una entrevista a un medio de comunicación. ¿Qué ganó el debate, señor Fernando Purón? Ganó la ciudadanía, que tuvo la oportunidad de presenciar este ejercicio democrático que Purón pidió para llevarle quién es quién a la gente, a los electores, a los ciudadanos del norte de Coahuila. Purón pidió el debate porque Purón quería que la gente comparara, que confrontáramos ideas, nuestro trabajo del pasado y cómo ha repercutido en el presente. Por eso Purón pidió el debate. Le agradezco a la autoridad electoral que haya decidido aceptar la realización de este ejercicio democrático. Yo no tengo un partido político, participo en política, pero me gusta la democracia, me gusta que la gente reflexione, que tome conciencia. El dar el voto es algo muy importante. Y el 1 de julio vamos a decidir el futuro de Piedras Negras, de México, de Coahuila. Y Purón ya está calado, más calado que las sandías de Gutiérrez en los martes de cosecha. Entonces quiero que lo vean como lo vieron de alcalde, y así va a ser como diputado. ¿Será la contienda entre dos? No sé, no, pues hay tres en la boleta. Hay tres en la boleta, las boletas ya están impresas, ¿no? Pues, pero Purón ya lo vieron, ya dio resultados. Lo que hizo Purón en Piedras Negras ahora es muy sencillo. Lo va a seguir haciendo por Piedras Negras, pero ahora lo va a hacer por Nueva Rosita, por Jiménez, por Zaragoza, por Nava, por Morelos y hasta por Acuña. Hasta allá me voy en contra, como dice Lalo Mora. ¡Vámonos! Pues ahí está, con su peculiar estilo de Fernando Purón. Fueron las últimas declaraciones que daba a un medio de comunicación. Y bueno, estuvimos nosotros con él en aquel entonces, hace exactamente 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, rapidísimo. Parece que fue ayer, pero
Bueno, pues estos hechos sin duda que cimbraron a la ciudad de Piedras Negras y bueno, fue una nota que le dio la vuelta al país por la trascendencia que se daba en ese momento. Vámonos a más información, hay más información de carácter local. Sí, claro que sí, pero fíjate, antes de pasar a otra nota, queremos enseñarle dónde fue este asesinato de Fernando Purón. Mira, ya pusieron su arreglo ahí. Ah, sí. Su corona. Exactamente. Está afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de... Sí, de Coahuila. De Coahuila. Uh-huh. La Facultad de Administración y Contaduría. Aquí sobre la avenida 16 de septiembre se colocó esta ofrenda donde él estuvo por última vez. Ahí precisamente en ese pedazo de esa escuela de esta universidad, que está aquí en la avenida 16 de septiembre. Tenemos más información, siendo las 7 de la tarde con 28 minutos, 7:28, la temperatura se mantiene en los 36 grados centígrados. Tenemos más información en otro orden de ideas. Fíjese que Mario Alberto Vázquez López, él es el vocal del Registro Federal Electoral en Coahuila, él invita a la comunidad que así lo requiera a actualizar su INE en cualquiera de estos módulos donde se podrá acudir sin cita en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O bien a quien así lo desee puede tramitar una cita al teléfono 800-433-2000. Se lo repito, si usted quiere renovar su identificación del INE, puede hacerlo sin cita en los horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero si usted así lo desea, si quiere mejor poner su cita, puede marcar al teléfono 800-433-2000. Son las 7 de la tarde con 29 minutos, es la hora correcta, 7:29, y sí, fíjate, Pedro, pues sí tenemos la información que es la que estabas dando sobre esta mujer que tuvo estos 10 bebitos. Oiga, 10. Sí, tener uno. No me imagino. No, yo tampoco me imagino, pero, o sea, tener uno a muchas madres, pues hay muchas, las de antes tenían 10, pero en diferente fecha, ¿no? Y esta señora se aventó 10, pero de un solo golpe, ¿no? Entonces ahí está, no sé si tenemos las imágenes de lo que es... Sí, esta mujer, mira, fíjate que esta mujer es sudafricana. ¿Llenó la sala? Sí, fíjate. ¿Llenaron que... ¿Llenaron los cuneros allá? Son 7 niños y 3 niñas. Una mujer sudafricana dio a luz esa noche por cesárea estos 10 bebitos. 2 más de los que, bueno, que los médicos habían detectado. Mira, inicialmente, es lo que te acaba de comentar, que esperaba 8 bebés y resulta de que fueron 10. Pero mire el abdomen 10. que tenía. No, impresionante. Impresionante. Yo no sé cómo le hacía esa mujer. Informaron hoy los medios locales. La madre se llama Josiane Tamara y de 37 años se encontraba de 29 semanas. Fíjate que 29 semanas, ¿eh? O sea, es todavía 7 muy meses, poco, ¿no? O sea, exactamente. 7 meses, en el momento en que se arrancaba el octavo mes de gestación, apenas se iba a entrar al octavo mes de gestación y según así lo declaró su marido, pues les dieron la sorpresa. Si así con 8 era impresionante, pues no, resulta que por salieron las sorpresa. Por cesárea, 10 de un solo jalón. Bueno, pues yo me imagino ya que ya se operó. Esperemos. Para no tener más hijos, ¿no? Sí, impresionante. ¿Cómo le van a hacer? Impresionante. ¿Cómo le van a hacer para esta, pues, tener toda esta situación que se está...? Es que para eso también está la familia. Muchas veces la familia ayuda. Cuando vas de visita, oye, bueno, pues, ¿en qué te ayudo al bañar al bebito? Pues, ahorita sí, pues requiere sí, muchas manos. Pero al final de cuentas se va a quedar sola la mujer en la noche con los 10, y si a los 10 se le imagina, se le da por querer comer al mismo tiempo. Claro que sí, no, se necesita mucha ayuda. Siendo las 7 de la tarde con 31 pues minutos. Perdón que le interrumpa. Está todavía impresionado. Pero es un caso extraordinario, ¿no? Sí. Pues rompió el récord Guinness. Sí. Lo tenía otra mujer con 8 niños que habían nacido, que había dado a luz a 8 niños,
y esta mujer vino a romper el récord Guinness de la mujer que más niños ha tenido en un solo parto, ¿no? No, nadie queremos increíble. Estar en su lugar. Nadie queremos estar en increíble. Su lugar. Increíble, sudamos con los que tenemos, imagínense, no, con 10. Sí, exactamente. Ya un amigo mío que usted conoce y que yo conozco, ya anda, ya anda como el bombero de Pedro Infante. Ya me voy, vieja, ya viene vieja. Pues, no, pues, sí, porque ya está. Tiene que juntar para una. Ya está a punto, ya va cuenta regresiva aquí con el compañero, su bebé. Y vive lejos. Sí, tiene que tomar varios transportes para llegar a su casa. Bueno. Son las 7 de la tarde con 32 minutos, 7 con 32 minutos. Fíjese que Guillermo Ruiz Guerra, él es el coordinador de CEDESOL de Piedras Negras. Él informa que se reanuda el programa de ventas de cemento a bajo costo. Por si usted le interesa, puede ya acercarse a las oficinas de desarrollo social. Ahora sí, a partir del día de ayer lunes, se abre nuevamente y ya se empezó a tener las visitas de la ciudadanía, pues que estaba en espera para poder obtener estos bultos de cemento que están a 135 pesos el bulto. Y pues bueno, que pueden aprovechar este descuento para ahorrarse un dinero considerable en el bolsillo de cada una y de cada uno de los ciudadanos. Este programa, ¿cómo procede? Bueno, pues si vas a hacer alguna mejora en tu vivienda, alguna barda perimetral, terminarla, alguna cambio en tu fachada, vas a levantar algún cuartito adicional que tengas dentro de tu vivienda, pues lo puedes hacer a través de este programa, donde pues te ahorras un dinero considerable en tu bolsillo. El bulto de cemento anda alrededor de los 200 pesos, dependiendo de la ferretera o el lugar de conveniencia donde la adquiera el ciudadano. Y por medio de este programa, pues el beneficio, te ahorras un dinero considerable en el bolsillo de cada uno de ellos. Los bultos vienen en como mínimo son 5 bultos, como máximo son 10 bultos de cemento lo que puedes adquirir, y con esto pues bueno, puedes acceder a este programa, y esto también te ha abierto a la ciudadanía. Es uno de los programas más nobles que tenemos porque es muy fácil acceder, las reglas de operación son muy sencillas, es abierto a cualquier ciudadano que quiera adquirirlas, lo puede hacer y puede acudir aquí a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Y está amplio el margen, las metas están muy, muy amplias, las metas que nos manda la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, pues son más de 1,000 o 2,000 bultos de cemento lo que pues, se pueden aprovechar. Sin embargo, como ha habido temporadas en las que se suspenden, y a veces es por cuestiones estas que pasaron electorales, por cuestiones de la misma empresa Cemex, que es la que suspende temporalmente el programa, pues vamos acumulando metas. Entonces, cuando se abre, hay un amplio margen para poder bajar este beneficio. Ahora sí, a partir del día de ayer lunes, se abre nuevamente y ya se empezó a tener las visitas de la ciudadanía. Pues que estaba... Bueno, pues este proceso electoral aún no concluye. ¿Usted creía que con ir a votar ya el próximo domingo ya concluía esta situación del proceso electoral? No, el proceso electoral va a concluir hasta el día de mañana. Precisamente hasta el día de mañana, porque habrá que tener un recuento y un cotejo de los paquetes electorales, precisamente de 150 paquetes electorales que tenían irregularidades o que tenían falta de acta. Hoy platicamos con el profesor José María Muñoz, presidente del Comité Municipal del IEC, aquí en Piedras Negras, y esto fue lo que nos dijo relacionado con este tema del proceso electoral, de elecciones. Y por cierto, felicitar a todos los nigropetenses por esa participación ciudadana, casi el 60% de gente que participó, de electores que están en este padrón electoral y que participaron. En verdad, muchas felicidades, salieron a votar, salieron a expresar su voz. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, a pesar del calor y a pesar de todo lo que se vivió. Sin embargo, repito, pues aquí hay que felicitar, por supuesto, a la gente de Piedras Negras que salió a votar, y bueno, pues los resultados estarán hasta el día de mañana. Mañana ya serán los resultados oficiales. Yo estaba preguntando que si mañana no alcanzaban a contar todos los, o el recuento de los 150 paquetes, si se iba a extender o no. Yo no me acuerdo que se haya prolongado un día más. Sin embargo, pues ya esa decisión la tendrán las autoridades electorales. Lo que sí es que
tendrá que concluir el día de mañana y mañana tendrá que haber un ganador de esta elección de este domingo 6 de junio y ya ahora sí será en oficial. Forma oficial el triunfo para quien el IEC así ya lo nombre, ¿no? Para evitar situaciones y vamos a platicar con el profesor José María Muñoz que nos habla al respecto referente a este proceso electoral. El día de mañana, miércoles 9 de junio, se realiza la labor de cotejo y recuento de los diferentes paquetes según hayan venido. El día de hoy tuvimos una sesión extraordinaria con los representantes del Partido Político para acordar lo siguiente. Se van a recontar 150 paquetes electorales que venían en una situación que eran con otro paquete o venían en forma irregular. Y 72 a cotejo. Eso significa que el día de mañana estaremos dictaminando la constancia de mayorías a quien haya obtenido mayoría de votos. Las inconsistencias son por lo siguiente. Puede ser de que no traigan el acta por fuera, puede ser de que los funcionarios de casilla no firmaron por fuera del paquete para dar seguridad al mismo, puede ser de que simplemente metieron los documentos y la cerraron y nos la trajeron sin sellarla. Esas son las consideraciones que se toman en cuenta para dar seguridad al proceso. El día de mañana, miércoles 9 de... Bueno, ya regresamos, siendo las 7 de la tarde con 38 minutos, 7:38, la temperatura se mantiene en los 36 grados centígrados. Tenemos más información, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Jaime Huerta para que nos dé la información, el reporte de lo que ha acontecido estas últimas horas. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos pues para llevarle la información que ha acontecido lo más relevante de este día en lo que es aquí en la ciudad de Piedras Negras. Y pues rápidamente te comento que hoy a temprana hora, alrededor de las 10 de la mañana, justamente exactamente a las 10 de la mañana, se llevó a cabo un simulacro por parte de las autoridades americanas, lo que es el personal del CBP, esto en el puente internacional número 1. Pues la alerta ante estos simulacros se trata de una, pues ya sea invasión o presencia de lo que viene siendo indocumentadas o una gran cantidad de personas que quieran entrar a la Unión Americana. Afortunadamente el simulacro duró aproximadamente 5 minutos, fue muy rápido el despliegue de los agentes del CBP para poder cerrar lo que es los dos carriles del puente, manifestarse ahí las maniobras que tienen con estas pistolas de humo, y tras alrededor de 5 minutos fue muy rápida la respuesta del CBP, por lo que minutos después quedó totalmente abierta. Esos simulacros dijeron que lo iban a estar haciendo de 15 a 20 días para reforzar las maniobras de esta situación que se ha estado manteniendo en Eagle Pass de los altos aseguramientos de los inmigrantes. Está con eso, Jaime, fíjate que es precisamente es lo que nos estamos dando cuenta de este simulacro que se llevó a cabo también. Es el segundo simulacro, ¿verdad? Es el segundo simulacro. La semana pasada creo que hicieron un simulacro también en el puente internacional número 1. Y bueno, hay que recordar que pues ellos están a la expectativa, están preparados para ver cualquier tipo de situaciones que se puedan presentar, porque hubo algunos días pasados, Jaime, y tú no me dejarás mentir, se tuvo que 15 centroamericanos se escaparon del Instituto Nacional de Migración y se fueron directamente a la guardarraya. Para eso ese tipo de simulacros tienen que estar preparados por el puente 2. Entonces pues estos tipo de simulacros van a seguir, aunque los puentes internacionales se puedan abrir en los próximos días, pues van a seguir este tipo de simulacros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar preparados al 100% en caso de que se presente algún tipo de situación de esta naturaleza, que es el que quieran entrar o ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, los centroamericanos, ¿no? Claro que sí, Jaime, también tenemos en tu reporte que hubo un incendio allá en Juan Pablo II. Efectivamente, mira, rápidamente en 911
pues ante estos reportes de incendios a casa habitación, pues soy muy pues la alerta más que nada, debido a que pues muchos de los homicidios son madera, son muchas veces los muebles, y esto genera unas fuertes llamaradas. En lo que es el derivamiento Juan Pablo II, poco después de que el cruce con Mar Muerto, se recibió el reporte alrededor de mediodía que se estaba quemando este domicilio con el número 1109. La propietaria de este domicilio desafortunadamente no estaba en el lugar, sus propios vecinos fueron quienes entraron como pudieron a la propiedad, le abrieron paso a los bomberos y afortunadamente una mascota lograron ponerla a salvo. Fue necesaria la presencia de 4 apagadoras de ataque rápido y una de abastecedora de esas máquinas grandes. Afortunadamente, tras varias maniobras, lograron controlar las llamas. Desafortunadamente, se tuvo que romper ahí algunas ventanas, pero esto fue necesario para poder rescatar lo más que se pudiera. Desafortunadamente, esta casa contaba con 2 plantas, lo que el fuego estaba en ambas, lo que complicó un poco más esta situación. Lamentablemente hemos estado observando en estos días una alza en las temperaturas, al momento de dejar algún aire acondicionado, al mini split o algún la mala instalación más que nada en el cable eléctrico, es lo que está generando estos cortocircuitos, y lamentable en esta ocasión, pues la propietaria no estaba. Después de varios minutos que le avisaron, llega con su familia, pues un poco ahí de nervios, pero afortunadamente todo quedó en daños materiales. Hubo otro incendio, ¿no, Jaime? El día de hoy también, donde también se presentaron los elementos de bomberos. Efectivamente, se trató un incendio en lo que es allá en la colonia Lomas de la Villa, sobre la calle Pedro Laurel, y también este incendio que vemos en pantalla, que es acá en la colonia Deportivo. Este incendio, bueno, volviendo al mismo tema de los incendios por el calentamiento del cableado eléctrico, esta mufa que se encontraba en este domicilio sobre la calle Sabache, cruce con el Roble en el fraccionamiento deportivo, lamentablemente va en un cortocircuito también por un aire acondicionado, lleva a hacer un corto lo que es la mufa. Esto, pues muchos árboles, muchos palmas que tenemos ahí enredados con los cables, generó que los dos cables tuvieran contacto, hizo cortocircuito y lamentablemente estas dos palmas desafortunadamente pues se consumieron, dejando ahí una aparatosas explosiones, quedaron cables tendidos lo que es en la vialidad, lo que fue necesaria la presencia de Protección Civil para cerrar la calle. Afortunadamente no se presentaron pérdidas en los muebles, pérdidas en el domicilio y tampoco personas lesionadas. Lamentablemente nuevamente esta alta temperatura, que por cierto no es mucho, apenas estamos llegando a los 40 grados, están provocando que el calentamiento pues se lleve en la red eléctrica. Agradecemos mucho tu reporte, Jaime. Si algo importante acontece, por supuesto tú nos lo darás de último minuto, como siempre presente en la noticia importante. Gracias, Jaime. Muy buenas tardes, saludos. De saludos, Jaime Huerta, desde algún punto de la ciudad de Piedras Negras, con todos los detalles de la información de último momento, ya se comunica con nosotros para que usted esté bien enterado de lo que pasa en la ciudad de Piedras Negras. Lizeth Flores, reportándose desde la colonia Argentina, muchísimas gracias, Lizeth. También de Odessa, Texas, nos decía, ¿verdad? De Odessa, Texas, también. ¿Quién se reporta de María Alvarado, Odessa? Mariana y Keira, que nos están viendo desde Odessa, Texas. ¿Y cuándo vienen? No, pues o para que nos traigan algo, porque no podemos cruzar todavía. Para que nos traigan algo, sí, también. Sí, sí. Saludos también para la colonia Doña Pura, que también ya se están reportando con nosotros. Muchas gracias por el favor de su atención. Y tenemos más información. Fíjese que el alcalde Sergio Zenón Vázquez, bueno, él es el alcalde del municipio de Nava, él explica los avances que lleva elegido El Milagro. Esto con una inversión de 17,000 pesos, donde con el fin de cumplir en todos los sectores de ese municipio. Visualizar a los compañeros del Departamento de Obras Públicas, acá en la parte de atrás, trabajando. Llevamos a cabo la instalación de 2 postes y vamos a instalar lógicamente sus respectivas luminarias. Miren, ¿dónde estamos? Estamos en el ejido El Milagro. Mucha gente de nuestro municipio tal vez no sabrá ni dónde está ubicado el ejido El Milagro. Son de los lugares alejados de nuestra cabecera municipal. Está el ejido Río Escondido, cerca de aquí de la UTNC,
y en la parte de atrás del ejido Río Escondido tenemos el ejido El Milagro. ¿Qué hicimos? Esta entrada que ustedes ven aquí, que tiene ahorita concreto hidráulico, no lo tenía. Era una bajada de pura tierra que estaba súper en mal estado. Precisamente atendiendo la petición de la gente de aquí del ejido El Milagro, les hicimos esta bajada con concreto hidráulico, con una inversión de 70 mil pesos. ¿Qué pagamos? El concreto hidráulico, la malla que lleva, la maquinaria, porque rentamos la retro para poder generar la pendiente adecuada, y no pagamos ni un peso de obra pública porque lo hizo nuestro propio personal, los propios albañiles del departamento de obras. Pero también la gente de aquí me decían: alcalde, está bien oscuro en la noche, no hay luminarias. Y lógicamente no había luminarias porque no había postes. Compramos postes, ya instalamos dos, vamos a tender un cableado desde la última luminaria que tenían aquí en la calle Río Escondido, en el ejido El Milagro, y vamos a instalar también las dos luminarias. Eso lleva una inversión aproximada de unos 17 mil pesos entre el cableado, las luminarias, los postes. Pero con ello, por un lado, les arreglamos la bajada. El pedacito que quedó de tierra le vamos a poner asfalto, es decir, se los vamos a pavimentar. Y la bajada ya quedó con concreto y quedarán listas las luminarias. De esta manera, seguimos cumpliendo compromisos en todos los sectores del municipio, hasta en los más alejados, como es el caso del ejido El Milagro. Y la próxima semana, Dios mediante, estaremos en el ejido Río Escondido cumpliendo uno de los compromisos que teníamos y que va a ser de mucha importancia para las familias del sector y de mucha importancia para los jóvenes y deportistas. 7 de la tarde con 48 minutos, 7:48 minutos. Fíjate, Pedro, que están comentando que y siempre para cuando abren los puentes para las personas de visa turística, por favor, quieren saber ese dato. Pues hoy, perdón que le interrumpa, pero hoy se dio la reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos, estuvo Andrés Manuel López Obrador ahí sentado con la vicepresidenta. ¿Le entendió? Pues no le entendió mucho, nomás good morning y eso, porque pues no sabe hablar inglés, ¿no? Pero ahí tenía su traductor, el que se perfila ahora después de la metida de pata que dio la Ciudad de México, que perdió medio Distrito Federal. Pues ahora se perfila el de Relaciones Exteriores para que suceda Andrés Manuel López Obrador, pero a lo que voy es que se decidía hoy si se abrían los puentes rápidamente o se van a esperar hasta que vacunen a los de 18 a 30, ¿no? Lo más viable que sea hasta que se vacunen las... Que ya va a empezar el registro, decía por ahí una nota nacional, para los de 18 a 30 años, que ya puedan estarse vacunando con esta vacuna Johnson & Johnson, que es de una sola dosis y que se va a aplicar a las ciudades fronterizas. Así es, son las 7 ya de la tarde con 50 minutos y ya es hora de irnos a con las notas, pero de lo que tiene que ver del mundo de la farándula, del mundo del espectáculo. Para eso ya está lista Anita Martínez para que les dé toda esa información. Muy buenas tardes, Anita. Poder saludarles el día de hoy, martes, casi viernes, no es cierto, pero bueno, me da mucho gusto poder saludarlos. Yo les traigo nada más que nada hoy la nota que está rodando por todo Instagram e internet, y es que se dice que la relación de Esther Expósito y Alejandro Spitzer llegó a su final, y nada más y nada menos que es con un artículo bien mexicanote. Resulta ser que Alejandro no le estaba dando dinero a Esther para pagar los biles del departamento donde vivían en Madrid, España. Se escucha muy mexicano esto porque son unos problemas que suelen pasar muy aquí. Y pues bueno, pues él es mexicano, así que suponemos que es verdad lo que se está diciendo. Y dicen más que nada que ni siquiera se paraba para limpiar su plato donde comía, o en sí no ayudaba a limpiar el departamento. Y bueno, resulta que ellos se reencontraron este fin de semana en un evento en Milán, Italia, por la marca Bulgari, que es una marca de joyas. Y supuestamente lo que está revelando todo esto es una amiga muy
cercana a la pareja. Resulta ser que ella dio una entrevista a TV Notas y dijo que supuestamente, más bien, Esther, por eso lo corrió, porque no daba dinero para, ¿cómo se dice?, para los gastos del departamento. Pero en sí también dice que ella le estaba ofreciendo trabajo con otras marcas, con otras productoras, casas productoras, pero que Alejandro era muy odioso y se negaba. O sea, ¿qué le pasa a este hombre? Todavía que le están abriendo puertas en España y no las aceptaba, se ponía en su plan. Y pues bueno, no sabemos si sea verdad esto o no, pero pues quién sabe, la verdad, cada vez se están yendo para abajo las parejas más aclamadas por el público y pues qué feo caso. Y pues bueno, pasando a una segunda nota, resulta ser que a Remy Valenzuela se le está acusando de haber golpeado a la novia de su primo y lo peor del caso es que sin ningún motivo. Se dice en las entrevistas que salieron aproximadamente hace 12 horas, porque esto no tiene mucho, podría ser noticia de último momento, resulta ser que el cantante llegó a su rancho, su primo trabajaba ahí como, ¿cómo se dice?, jardinería. Y él trabajaba ahí y dice que Remy llegó y empezó a golpear a su novia sin ningún motivo. Él nada más escuchó los gritos, al ver lo que estaba pasando se le echó al brinco, se empezaron a pelear, pero Remy le dio un trancazo y le rompió aquí el pómulo a su primo. Y a la novia dicen que la amarró con cables de luz. Y pues ahorita las imágenes no las podemos pasar aquí porque nos censuran, pero ustedes pueden ir a verlas en Instagram, en sí están en todo Google, en YouTube, en todos lados, las imágenes son muy fuertes. La verdad, qué feo caso, como dice por ahí una youtuber, porque este hombre tenía una carrera, porque de hecho ya le quitaron contratos, ya le cancelaron todos los conciertos, y pues yo digo que su carrera se va a ir para abajo, la verdad. Nada más y nada menos que yo era fan de Remy por sus canciones, por todo. Y pues bueno, la verdad ahorita ya dejó de tener followers en Instagram por todo esto. Es que sí está muy feo, o sea, ¿cómo se le ocurre pegarle a la novia de su primo? O sea, háganme el favor. Y bueno, lo peor del caso es que dicen que fueron con cables de luz, que la ató y que del cabello más bien la traía por todo el rancho. Es algo muy extremo y no lo podemos creer de este artista, pero pues bueno, a ver qué pasa. Sí se le puso una denuncia, pero ni siquiera lo han ido a arrestar y pues a ver a dónde llegamos con esto. Entre semana yo les traeré más noticias sobre el caso. Y como última nota, yo les traigo nada más y nada menos que el integrante de One Direction, Liam Payne, canceló su compromiso con su novia, porque resulta ser que él no se encuentra muy bien en salud mental. Él lo dijo para una entrevista en un podcast, dice que tiene problemas con el alcoholismo y es por eso que llegó a sentirse muy frustrado y que no las estaba dando en la relación. Es por eso que él decidió cancelar su compromiso y pues bueno, ahora todas las fans en sí, todas las que adoramos a Liam, porque está muy guapo por cierto, que estamos felices de que ahora esté soltero. Pero no más que no exactamente porque tiene problemas. Y pues deseamos de todo corazón que él salga adelante con la salud mental. Y dice que quiere crear un programa para todos aquellos artistas jóvenes que están llegando a la fama y se encuentran con problemas como estos. E incluimos que Selena Gómez también está incluyendo un plan para esto. Porque ellos más que nada conocen todos los problemas que hay ahora en los artistas, así como hace una semana les hablaba de que Isa González también dio un comunicado y todo da a lo mismo, la salud mental es muy importante y para ellos se les está dificultando mucho en hacer cosas por lo mismo, esto es algo que les golpea muy fuerte. Y pues bueno, esas son las noticias de hoy, yo soy Ana Martínez y les deseo una excelente tarde. Pasamos al otro lado del estudio con mi compañera Liz y Pedro Bailón. Oiga, pues qué fuerte esto de los espectáculos, ¿no? ¿Verdad? Oye, el Remy perdió todo. Perdió
todo el REMI, porque como usted bien dijo, ese tipo de actos como los de violencia sexual, lo van a marcar para toda la vida. Y con ahora, con esto ahora que la protección a las mujeres y la no violencia hacia la mujer, pues no va a tener cabida en ninguna parte. No, pobre, no, pobre hombre, porque creo que tiene, ¿cuántos años tiene, Anita? Tiene 37 años, se echó a perder su carrera, lamentablemente, y él va a seguir cantando bien, pero lamentablemente la imagen que tiene ya de golpeador de mujeres, con eso va a tener para perder su carrera, va a tener que dedicarse a otra cosa. Pero vámonos a los deportes, porque los deportes también tenemos información importante. Ya está con nosotros mi compañero Alejandro Torres y Hernández, porque tiene madre, y mucha madre. Así que vámonos con Alejandro Torres con la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo ya estoy acá de este lado del estudio presentando lo más relevante del deporte y dónde hacemos fila para ir con el papucho de Liam Payne. Yo no, pero dice por ahí, para presentar a unas amigas que están ahí por ahí solteronas. Nos vamos ya con la primera nota y le quiero, no sin antes agradecerle a mis compañeros Liz y Pedro Bailón, que están del otro lado del estudio, por haberme pasado la bola en esta su sección favorita de los deportes. Y bueno, para decirle que México sub-23 pues sigue los pasos de la selección mayor, que empató de último momento la selección de Arabia Saudita, le empató a México, que iba teniendo la ventaja por la mínima, pero empató al 93, siguiendo los pasos de la selección mayor. Obviamente esto es otro tipo de partido porque es solamente de preparación. Y vámonos con el Tri sub-23 va a enfrentarse a Francia en el primer partido ya oficial de los Olímpicos y en Tokio. Entonces, nada más, calmémonos todos porque simplemente es un partido de preparación. Entonces, hay que mantener la concentración. Y ahora sí, ya nos vamos a la otra nota, que esta ya es un poquito más rápido, porque este es un simplemente rumor, pero es un rumor ya muy fuerte, porque Rodolfo Pizarro, actual jugador del Inter de Miami, ha sido, o piensan que es contactado por Rayados de Monterrey y por las poderosísimas Chivas del Guadalajara, no sin antes que revisen si hay una oferta en Europa. Si no, podría volver acá a la Liga MX, ya sea Rayados del Monterrey o a las Rayadas del Chivas Rayadas del Guadalajara, para que estén pendientes, porque es un muy, muy buen mediocampista. Entonces probablemente lo veamos de regreso y para que vuelva a retomar su nivel. Ahí lo vemos ahí con su chonguito de bolsa de basura, entonces es el típico chonguito que todos los futbolistas usan. Entonces ya tenemos ya la otra noticia en los deportes, y es que ayer se cocinó, este ya es oficial, se cocinó un fichaje oficial traído de Qatar. Héctor Moreno es ahora nuevo jugador de la pandilla. Este central mexicano vuelve a México, obviamente, después de 14 largos años de ausencia en este lado del continente. Entonces lo traemos desde Qatar. Ahí tenemos la bienvenida oficialmente en los clubes. Lo ha hecho oficial en todas sus redes sociales el club de la pandilla. Entonces, enhorabuena. No se han dado detalles acerca de lo que costó, cuánto le van a pagar, nada de eso. Esperemos que pronto se dé a conocer, si no les va a caer ahora sí el SAT. Ya tenemos la última noticia y vámonos ya. Pues estas son malas noticias del fútbol internacional. Pues después de 5 largos años de ausencia del gato Karim Benzema, no es baja definitiva, pero están ahí en duda, todavía no dan detalles acerca de su lesión. Ahí lo vemos cómo salió entre lágrimas del terreno del juego al minuto 35, es sustituido por Oliver Giroud, también francés, que sonaba mucho para Tigres, pero al final no se concretó nada.
Y esta es una lamentable noticia. Veremos si es de gravedad o no. Esto sucedió en el partido contra Bulgaria, en un partido de preparación a escasos días de empezar la Eurocopa. Se les lesiona Karim Benzema después de 5 largos años de ausencia. Estas son las noticias del deporte presentada por su amigo y servidor Alejandro Torres. Yo le quiero pasar la bola a mis compañeros del otro lado del estudio, a Pedro y Lisbeth Hernández. Torres y Hernández. Bueno, ese es su apellido de casada, pero dice que ya está soltera. Esta es otra cosa. Entonces nos vemos del otro lado del estudio con mis compañeras. Muchas gracias. Para Lucas llegó Golazo. There goes Nigma. It is high. Para Lucas llegó Golazo. Gracias, Alex. Acá agarro la bola, mira. Ya la agarramos acá, del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Alex Torres Hernández. Hernández. ¿Sí o no? Sí, Hernández. Sí, aquí está. Muchísimas gracias a mis compañeros que están, por supuesto, trabajando con nosotros. Es Alejandro Torres y Anita. Martínez. Anita Martínez, muchas gracias. Por cierto que ya le están enviando aquí saludos. Tiene muchos fans ahí, Anita. Yo no sé si tenga novio o no, ¿verdad? Pero los fans ahí pero están. No tengo, ahí están. Oiga, muchísimo. No, Alejandro es casado. Alejandro es casado, sí. ¿Eh? No. Ahí ya. Esa base está ocupada. Muchas gracias, muchachos. Liz, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Le agradecemos el favor de su atención. Siempre prestos a darles a conocer todos los detalles de la información durante las 24 horas del día, las 365 días del año y 24/7. Así es. Muchas gracias, Pedro, por estar acompañándome en este espacio. Y obviamente también dándole las gracias a Juan Saucedo, que está en controles y en producción, redacción, ahorita la está haciendo de todo. Al ingeniero también, Juan Carlos Morales, que se tuvo que retirar, pero siempre está al pie del cañón. Y a nombre de todo el equipo de Cuarto Poder Noticias Coahuila, le deseamos que tenga una excelente noche. Ya nos vamos, hasta el día de mañana, por supuesto, a las 7 de la tarde, con todos los detalles de la información. Y ya lo sabe usted. Si de información es importante, usted siempre la tendrá en la palma de su mano a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Buenas noches.